La electricidad y el magnetismo están en la naturaleza, campos y fuerzas de la materia necesarios para el funcionamiento de la biología, pero que pueden ser también perjudiciales para su normal crecimiento. Desde el desarrollo de la electricidad como fuente principal de nuestra industrialización, y sobre todo desde los años 90, con el auge tecnológico, la sopa electromagnética que engullimos a diario está teniendo consecuencias muy indeseables. Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, lleva décadas intentando concienciar a la ciudadanía y a los responsables políticos de los riesgos innecesarios que asumimos a diario. Y siempre lleva consigo los medidores de ondas y campos para convencer a negacionistas y escépticos. Vamos a partir de la base de que queramos dormir blanco de radiación, es decir, sin radiación. Pues no debemos tener un teléfono digital en la cabecera de la cama, de entrada. Evidentemente, nada de móviles conectados a internet al lado de la cabecera de la cama y, por supuesto, ni router, ni base de teléfono inalámbrico, de eso no debe haber nada. Medimos con Enrique y con la ayuda de Antonio Pérez, un especialista en análisis de ondas, las radiaciones en la cabecera de una cama con varios aparatos conectados y lo comparamos con las radiaciones en el centro y en los pies de la misma. La diferencia es notable. Una persona que estuviera aquí encima estaría sometida a este campo eléctrico. Si se aleja uno un poco, pues, lógicamente el campo eléctrico disminuye, no desaparece, pero disminuye. Ya lo que va a morir también, Pero si lo acercamos, por ejemplo, a un móvil cargándose, vemos que los valores pasan de 1.500 voltios metros. Pero la palma se la lleva la base del teléfono inalámbrico. Si no es imprescindible, no debe estar nunca en el dormitorio. Desenchufada, nuestro chivato deja de piar. Pero comienza el día. Nos levantamos. Ahora vamos a la cocina, ¿no? Entonces calentamos lo que caliente cada uno en el microondas. Bueno, tenemos un nuevo campo electromagnético intenso porque del microondas salen radiaciones. Ponemos la placa para calentar lo que sea. Bueno, todo emite radiaciones. Lo que pasa es que unas son más intensas que otras. Y a una cierta distancia, las cosas, pues, la intensidad es mucho más baja. Separarse unos metros del microondas mientras está funcionando o no echarse encima de la placa eléctrica o de inducción mientras estamos cocinando. Una simple manera de ahorrarse unos cientos de radiaciones. Porque todos los aparatos que hay en casa estarán dentro de la normativa. La normativa española es muy tolerante, es de las más tolerantes de Europa. Entonces, estar fuera de normativa es muy difícil. Esa normativa está hecha solo por los efectos térmicos de la radiación. La radiación tiene dos efectos. El térmico, que es que las cosas se calientan. Todos sabemos que el teléfono móvil se calienta y nuestra oreja se calienta. En ese momento estamos en alto peligro, que la gente lo sepa. Pero nadie ha estudiado los efectos del campo electromagnético realmente, ¿no? Hay que pensar que nuestras células, nuestras membranas celulares, toda nuestra biología está basada en campo electromagnético de muy baja intensidad. Es decir, nuestras membranas, que son fundamentales para que se transmitan las cosas a través de las membranas, nuestras neuronas, etc., funcionan con campo electromagnético determinado. Nadie sabe qué pasará a una persona expuesta a estos campos 20 años, 30 años, no hay estudio a largo plazo. A lo mejor dentro de 30 años alguien dice que eran carcinogénicos y que todos los cánceres que se han producido tienen que ver con esto, dentro de 30 años. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a los campos electromagnéticos como potencialmente cancerígenos, a la espera de informes más amplios que deberían haberse entregado en este 2016 y que todavía no se han hecho públicos, pero apela al principio de cautela mientras no se pueda demostrar la causa-efecto al 100%. Pero sigamos con nuestra jornada en el día a día. Salimos a la calle y el móvil en el coche. El móvil en el coche es más peligroso que fuera. Y sobre todo si está encendido en movimiento, porque recibe mucha más señal que al fin y al cabo, si lo llevas pegado a ti, te está emitiendo a ti. Ya seguimos teniendo radiaciones. ¿En la calle? Pues en la calle hay antenas. Evidentemente, cualquiera que tenga un medidor de wifi en la calle y de intensidades, detecta montones de antenas, 15, 20, 30, es una barbaridad cada vez más, ¿no? Bueno, seguimos recibiendo. Esta antena de telefonía móvil estaba ya aquí cuando hace 35 años abrió una guardería infantil y una escuela taller a escasos metros. La medición de Antonio y Enrique no es concluyente. Hay picos muy por encima de la ley, pero la media está dentro de los parámetros. Lo que sí parece preocupante es la proliferación de estas antenas y el escaso interés de los políticos por regularla.
probablemente legalmente sea complicado al estar dentro de la normativa y no haber una normativa local que regule eso, y al haber normativas nacionales que probablemente impida que haya normativas locales, no resulta fácil la solución. Y llegamos al trabajo. Aquí los wifis instalados en muchas oficinas no deben estar justo encima de quien esté 8 horas en una mesa recibiendo sus radiaciones. Y los equipos informáticos, como vimos en esta sencilla medición, dejan de emitir a un escaso metro. No debemos tener el cuerpo encima de la unidad principal, y si la CPU es de torre, que no esté pegada a las piernas. Volvemos a casa, y en el descanso, otra cucharada de sopa electromagnética. Si tiene usted el router en el salón, cosa muy normal, mida usted, o por lo menos, si no puede medir, porque no tiene aparato, póngase a 2 metros del router a descansar. Oye, y si veo un programa de Canal Sur que dura 15 minutos a 1 metro del router, usted está más radiadito, pero no le va a pasar nada. Si descanso mis 2 horas de siesta, yo entonces me alejaría un poquito. ¿Qué tiene que hacer? Pues póngase usted en el sillón, o mueva usted el sillón, o mueva el router, que no forma parte de la familia. No es de recibo que el niño duerma con el móvil en la oreja toda la noche, y yo he visto casos. O en la cabeza de la cama, usando como despertador, conectado a internet a 1/2 metro de la cabeza. Y va a estar así 30, 40 años. Para colmo de males, si la ley española era ya laxa en comparación con el resto de países europeos, en el mes de julio, un gobierno aún en funciones y con muy pocas posibilidades de legislar, sacó un decreto ley sobre la cantidad de radiaciones que los trabajadores pueden soportar. Es muy llamativo que un gobierno en funciones, que se ha negado a hacer muchas cosas y además ha dicho que está en funciones para muchas cosas, haya aprobado un decreto ley en julio que hace que los trabajadores, el escenario de trabajadores que estén sometidos a campo electromagnético desde el 29 de julio, pueden estar sometidos a campo electromagnético 5 veces más fuerte. ¿Era necesario hacer eso? ¿Era obligatorio? ¿Tanta prisa teníamos? Yo eso lo pregunto y me gustaría que algún político me contestara seriamente a esta pregunta. Ni las empresas que fabrican elementos que irradian campos electromagnéticos, ni las autoridades parecen preocupadas. Al revés, toda la evolución tecnológica nos empuja cada vez más a la inmersión en un mundo contaminado de radiaciones del que resulta muy difícil escapar. Pero gracias a los consejos de expertos y comunicadores como Enrique Figueroa, podemos minimizar sus efectos. Los efectos de esta vida tan cómoda y a veces tan insalubre.